Hola a todos, shalom, shalom. Shalom, shalom, muchas bendiciones del Creador para cada uno de ustedes. Déjenme saber si me está escuchando bien, por favor. Vamos a continuar con nuestro tema de inmediato, porque hay mucha información que dar y queremos aprovechar el tiempo. Shalom, shalom a todos. ¿Sí me escuchan bien? ¿Se escucha claro y nítido? Ok. De todos modos, déjame subir un poco más aquí por si acaso. Listo. Bueno, mi gente, les abrazo a todos. Shabbat shalom desde Florida. Shabbat shalom. Estamos en este día sagrado, en este día súper importante para nosotros, el Shabbat, continuando con esta serie que hemos estado dando estos días acerca de añadiendo porciones de Ruach, añadiendo porciones de alma a nuestras vidas, añadiendo porciones de alma a nuestras vidas. Saludamos a todos ustedes de las diferentes partes del mundo desde donde se están conectando. Desde aquí, desde Florida, les enviamos un abrazo grande a todos. Dos cositas. Recuérdese que queda un poco espacio para un Shabbat que tenemos aquí en West Palm Beach el viernes 16 de febrero. Viernes 16 de febrero tendremos un Shabbat especial aquí, una cena incluida, y vamos a meditar un método novedoso que descubrí de meditaciones con Deep House y Electronic Music, y esta vez va a ser guiada. Y si quiere experimentarlo, es básicamente un reencuentro con algunos hijos y amigos aquí en West Palm Beach, pero lo quise abrir para los que quisieran venir de lejos. Ya tenemos muchas personas anotadas de muchos lugares, de California, New York, Texas, Dominicana, Puerto Rico, mucha gente viene de diferentes lugares de Florida, entre otros lugares. Si quieres venir, te invitamos el viernes 16 de febrero para nuestro Shabbat con meditación aquí en West Palm Beach. Es lo primero. Lo segundo, esta información yo la puedo dar todavía un poquito más adelante. Usted se puede comunicar con la Pastora Ivana, porque básicamente el cupo es limitado y se han inscrito mucha gente desde Arkansas. Viene, eso sí que yo no te llego a ver aquí, Peraza, y te renuncio de todo. Vienen de Arkansas, vienen de muchos lugares confirmados, que van a estar gozándose con nosotros aquí en nuestro Shabbat el viernes 16 de noviembre. ¿Qué más? Yo tenía un montón de información que dar, pero ahora no me acuerdo. En los próximos días vamos a tener el Zoom. Sí, Yaslina, vamos a hacer eso. Vamos a tener el Zoom sobre las mentorías. Para mí fue muy importante que este tiempo pasara. Yo necesitaba observar algunas cosas. Necesitaba tener experiencia y creo que estamos listos para hacer el nuevo Zoom con los nuevos integrantes de la cobertura JP Ministry, que será la gente que va a trabajar con nosotros directamente. Ya saben que yo no soy el pastor de CFA. Hemos puesto al pastor Emerson Espinosa y Emerson va a seguir en la línea de lo que era CFA y los hijos, y nosotros vamos a entrar en nuestra nueva función de maestro desde JP Ministry y la Escuela HaMashiach, y vamos a tener ahí mentoría, nivel hijo y demás desde esa plataforma. No para todos, ok, no para todos. Ahí ya le vamos a hacer el Zoom y demás. Bueno, vamos a comenzar. Voy a hacer un breve resumen. Un breve resumen donde nos quedamos la semana pasada.
para que pueda. Mi gente de Chile me invitaron en marzo y voy a ir, ¿ok? Nos vemos en marzo allá, luego le doy los detalles. Voy a hacer un resumen. Hemos estado hablando acerca de añadiendo porciones de ruaj, añadiendo porciones de alma. Aproveche y dele like a la transmisión y comparta con sus seres queridos para que Facebook la ponga visible, perdón, para que YouTube la ponga visible a mucha gente. Déjenme compartir este like y de una vez le damos. Comparto esto y nos fuimos. Compartir, aquí vamos. Espérense. Compartir y nos fuimos de una, porque voy a hacer un resumen de 10 minutos de la semana pasada y entramos en lo de hoy y nos fuimos. ¿Ok? Vaya usted compartiéndola también y dándole like. Okay. ¿Cómo así? Ay, pues no va a publicar algo y ahora le quieren hacer un montón de preguntas. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Lo perdió. Bueno, aquí vamos, mi gente. Ya le dio like, ya lo compartió en con su gente querida, pues entonces vamos a esto. Vamos a lo que vinimos. Miren, aquí vamos. Listo. Nosotros hemos estado hablando estos días acerca del tema añadiendo porciones de alma. En español hemos explicado que hay algo entre los niveles del alma que manejamos. Explicamos claramente en la clase anterior, que la puede ver el viernes pasado, está colgada en el canal, de que hay un nivel que tenemos nosotros llamado Neshama, es lo que se conoce como el espíritu en las religiones, nosotros en el mundo hebreo se le llama Neshama. Esa parte de ti no tiene una identidad humana. Esa parte de mí llamada Neshama no se llama Jonathan Piña, no habla español. No es dominicana, no es ni cristiana, ni cabalista, ni judía, ni musulmana, nada. Es una chispa del Dios infinito que vino a cumplir una función. No podía entrar en esa condición al plano físico. Así que la ingeniería para que esa Neshama venga a cumplir fue que al juntarse con la fisicalidad le dieron entrada a algo que se llama Ruaj. Mi Neshama junto con mi cuerpo físico formaron algo que se llama Ruaj, que es mi personalidad. Entonces a eso se le llama en religiones el alma. Pero el alma es todo. Que viene siendo este que está hablando con ustedes. Este que está hablando con ustedes es la unión entre mi Neshama, una parte superior de mi vida que no es humana. Al hacer contacto con mi parte física, todo a través del acto de mi padre y mi madre, es un asunto muy, una mecánica muy avanzada. Cuando se juntan, quien sale a hablar, quien sale a experimentar, quien sale a vivir, es este que se llama Jonathan Piña, que sería la unión entre mi parte superior, Neshama, mi parte inferior, mi Nefesh, y mi Ruach, mi personalidad, es Jonathan Piña. Esa porción de alma llamada Ruach en el mundo judío, o lo que eres tú que me ves, Argelia, Ibar, Ivana, Lisa, eso que tienen nombre, que escriben aquí, que se conectan, que me escuchan, a pesar de que tu Neshama también me escuchan, pero tú estás teniendo este registro a través de tu Ruach, ese que tiene nombre. ¿Ok? Esto fue un tema de la semana pasada. Esa parte que eres tú puede crecer. Puede crecer. ¿Cómo crece? Se le llama en algunos contextos madurez, que es una persona madura completa. De hecho, el término madurez está asociado con perfección.
Así que tú puedes tener dos seres humanos al lado de la misma edad y uno ser más maduro que otro. No quiere decir que uno es más viejo. No quiere decir que uno, no, más maduro es, tiene un poquito más de conciencia de la realidad. Actúa desde otra óptica de la vida. Entonces, uno maduro habla distinto, actúa distinto, piensa distinto. Eso que se conoce como madurez en algunos contextos, el mundo judío también le llama porciones de alma, intelectos divinos. Es como una sustancia que te da el cielo, que te hace crecer, no físico, sino a nivel de conciencia. Y por eso dice Pedro, cuando yo era niño, hablaba como niño, pero después que fui adulto, hablo como... puede hablar diferente. El contexto de esto es que el que tenga una porción mayor de Rúa, es decir, el que tenga una porción mayor al hablar puede tener mayor influencia sobre los demás, porque tiene un peso en lo que dice. Hemos dicho que ese tipo de gente cuando está en los lugares es distinto que cuando está cualquiera, porque el mismo peso que hay en su depósito de Ruach es tan poderoso que su presencia es un poco aceptada por, de más. Es decir, mucha gente querrá que tú estés, mucha gente querrá abrazarte. Los abrazos de la gente que es muy madura tiene un contenido energético muy potente porque regularmente viene con mucho amor, viene con una cabana, una intención muy pura. Entonces, ese nivel de madurez que, llamado en este mensaje porción de Rúa, dijimos, esta fue finalmente las dos partes donde terminamos para pasar al tema de hoy. Nosotros dijimos que hay que tener cuidado a la hora de tener vínculos maritales, de negocio, inclusive de amistades y demás, si no sabes pesar cuánto pesa esa alma, qué nivel de rúas tiene, si quiere en español, qué madurez, pero no madurez de matemática, qué madurez de conciencia, del conocimiento del todo esa persona tiene. Nosotros dijimos que hay que tener mucho cuidado a la hora de la vinculación, porque te pueden pasar fracasos, puede tener desaciertos, puede sufrir mucho innecesariamente. ¿Por qué? Porque tú esperabas un poco más de esa persona, tú esperabas un nivel, por ejemplo, de gratitud de otro nivel, tú esperabas un nivel de respuesta, pero no te dieron el nivel que tú esperabas. ¿Por qué? Porque tú lo estabas midiendo desde tu posición. Por eso la Biblia dice que para los puros todas las cosas son puras, mas para los impuros e incrédulos nada es puro. Entonces, cuando para ti que eres puro, todo es puro, hay un problema. ¿Por qué? Porque tú puedes estar haciendo algo con una intención pura, pero si el que está vinculado contigo no tiene ese mismo nivel, entonces aquí hay una disociación, aquí hay algo que se llama incompatibilidad total. Eso le pasa a la hora de tú vincularte a nivel de negocio. O sea, cuando tú estás vinculado con negocio, con alguien, y no tiene tu nivel de alma, no tiene tu porción de rúa, no tiene tu percepción de la realidad, o por lo menos están cerca, es un problema. ¿Por qué? Porque quizá el fin tuyo es distinto. Tú tienes un fin de ser luz a este mundo. Tú te sientes muy bien dándole empleo a varios empleados. Tú te sientes muy bien dándole un servicio de calidad en tu negocio a todos los clientes. Tú te sientes muy bien cuando hay limpieza. De hecho, el ambiente espiritual que hay en el lugar a ti te interesa, pero tu socio quiere ganar más. Tu socio no le importa maltratar a los empleados. Tu socio no le importa robarle a los clientes. Entonces aquí tenemos uno que ve al cliente no como una oportunidad, sino como una apertura para poder ser luz a este mundo a través de esa posición que tiene. Es decir, tú eres dueño del negocio, pero tú no ves el cliente como tu oportunidad. Déjame engañarlo. No, gracias, Creador, que me pusiste este cliente para yo ser luz, ser empleado del cielo a través de este cliente. ¿Ves la diferencia? Gracias por estos empleados porque les voy a dar un trato digno. Gracias por estos productos que yo vendo porque me voy a encargar de que tengan la mejor calidad,
si son fritos, que el aceite sea muy bueno, de mucha calidad, etcétera. Pero tú tienes un socio que no ve la vida como tú. Entonces este socio no le importa usar un aceite de camión para freír la mercancía porque él quiere ganar más dinero. A este socio no le importa maltratar a los empleados porque a él le interesa su dinero. A este socio solamente le interesa ganar. Su principal causa es ganar. Así que eso es un yugo desigual. Lo mismo en un matrimonio. Tú no podrás tener éxito en un matrimonio cuando la vida la están viendo de una manera totalmente distinta. Un alma con mucho rúa, regularmente muy altruista, regularmente siempre quiere otorgar, quiere dar, regularmente quiere ser de luz y bendición a todo el mundo. Pero tú tienes una persona que no tiene ese mismo nivel de rúa y lo que va a querer beneficiarse particularmente siempre. Entonces aquí va una disociación. Hemos dicho, esto me lo dio el Creador a mí. Yo quería saber por qué me engañaba mucha gente. Bueno, yo no engañaba a nadie. Me considero una gente generosa, tengo mucho honor por los negocios. Y lo he dicho públicamente. Yo tenía un negocio y de todos los de mi negocio, es decir, yo tenía el negocio este de las proteínas de Philly, ¿verdad? Usted le puede preguntar al promotor mío, Anthony. Así operaba yo, para que usted sepa cómo nosotros operamos. Anthony, dame los precios de la bebida de todos los otros filos. Ah, mira, esto vale $10, esto vale, esto energético, ok. Lo mío vale $1 menos. Yo digo, yo quería tener mejor precio. Dos, dime cómo pagan, no, que pagan $10, lo que en mi negocio se gana $13 la hora. No, pero que mira, tranquilo. Y así sucesivamente, es decir, ah, que la cosa de fruta, sí, ¿dónde tú la compras? No, yo quiero comprar Whole Foods, fruta fresca, buena, agradable. Entonces, si tú tienes, yo como dueño de negocio, una intención de pagarle de más a mis empleados, porque quiero que estén bien, de que los clientes paguen menos, de tener buen producto para vender y de dar una atención asequible, si tanto mi personal como mi socio no están en mi mismo nivel, yo tengo una disociación. Y yo puedo fracasar. No pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y este tema es muy valioso. Porque entonces, yo intenté llevar vehículo para Dominicana, me robaban el dinero. Ah, pero ¿qué es un pastor? Bueno, era un pastor sin rúa. Un pastor que quiere ganancia. Un pastor fraudulento. No, que fulano, un contable que te va a arreglar tu cuenta. Y le pagué el contable y ni me cogió la llamada. Un contable ladrón. Un contable fraudulento, un contable sin porciones de rúa. Entonces, yo no me debería quejar cuando me engañan. ¿Por qué? Porque mi deber fue vincularme, así sea el negocio también, con gente que tenga porciones de alma. Va a ser mi trabajo medirte tu alma. Es mi trabajo. Puede hablar lindo, puede ser lindo, puedes ser la madre Teresa de Calcuta o el padre Teresa de Calcuta. Si tú no tienes una porción de alma importante, hay atributos que tú no puedes manejar. Por ejemplo, ya yo no me quejo más de los ingratos. Es que hay gente que son ingratos. Ingratos, no tienen memoria. Ingrato. Hay un tío mío que está detenido en Dominicana. Mi tío está preso en la peor cárcel de Dominicana. Y yo cada vez que voy y puedo lo visito. ¿Por qué está él preso? Porque él asesinó a su propio papá, que era mi abuelo. Así que repito, mi tío mató a su papá, que era su abuelo, y está preso. Resultado, discúlpenme la familia mía que me ve, ustedes saben cómo yo hablo. Resultado, creo que sus hermanos ninguno han ido a verlo, creo. Y si ha ido, ha ido un solo. Resultado, nadie lo ve, nadie lo llama, en excepción de mi hermana y yo. La pregunta es, ¿por qué yo siempre voy cuando voy allá a verlo? Y humildemente te lo digo, ¿por qué le mando dinero permanente a su cuenta de la cárcel para que él coma y tenga su medicina y que mi hermana, a través de su esposo, me ayuda a mandar ese dinero? ¿Cuál es la diferencia? ¿Tú apoyas lo que él hizo? No, yo no apoyo lo que él hizo. No, yo no apoyo a los asesinos. Pero mi pregunta es, yo no puedo quitar mi grado de agradecimiento porque tú y yo vivimos junto con mi abuela muchos años.
Tú eras como el hombre de la casa, ¿verdad? Mi abuela y yo el muchachito, porque mi mamá se fue a Estados Unidos y yo tenía que vivir ahí. Yo me ponía tu ropa. Yo te necesité muchas veces como tío y tú estuviste ahí. Así que mi nivel de gratitud no me permite, sin importar el error que él ha cometido, yo no me vinculo con su error, yo no me vinculo con su pecado, yo no me vinculo con su desequilibrio. Yo me puedo vincular para ayudarlo. Yo me vinculo para ayudarlo. Mira, yo estoy aquí para decirte, yo no estoy de acuerdo con que tú hayas asesinado a mi abuelo, pero soy tu sobrino y no te voy a dejar. Entonces yo he esperado eso de mucha gente, de mucha gente. Hay gente que yo nada más me faltó quitarme la vida entera y entregársela. Todo lo que se puede imaginar, desde amistad, dinero, entre todo, todo. Y tuve unas manifestaciones de allá para acá totalmente oscura, llena de oscuridades total. Y tú dices, entonces yo me enojaba, yo decía, pero cuánta ingratitud. ¿Cuánta ingratitud? Hay gente que no. Hay gente que yo me quisiera haber arrepentido de haber ayudado a tanta gente. Imagínate tú todo lo que yo he hecho por esta gente y mira cómo me paga. No, es que tú no puedes esperar gratitud. Porque no, porque para tener gratitud necesitas tener una porción de alma importante. Y si no tiene madurez, no tiene porción de alma, ¿cómo te puede mostrar unos atributos que solamente lo tienen la gente que ha crecido a nivel interno? Y ni se te ocurre esperarlo en la religión, porque ahí es que menos se crece. Porque la religión tiene que hacer tanto drama de santidad pública. La religión tiene que hacerte creer tanto que es tan perfecto todo, que se trabaja muy poca el área interna. Es decir, hay que mantener la exteriorización tan sagrada ante los ojos de todos, que se olvida mucho de trabajar lo interior. Y por eso te ve gente que habla lengua, que tienen apariencia de piedad, pero están podridos por dentro. Porque son ingratos, son criticones, hablan a espalda, no tienen memoria. Y te voy a decir algo, el que no tenga la capacidad de recordar lo que tú has sido para ellos en momentos de oscuridad, esa gente no vale un peso. O sea, tú te imaginas en necesidad, en problema, en desnudez, en desamparo, como todos nos ha correspondido vivir, ¿verdad? Casi todos hemos tenido altas y bajas. Pero tú te imaginas viviéndote en una situación difícil y que alguien te meta la mano, que alguien esté ahí con un consejo, o con dinero, o quizá con un techo, o quizá con vestimenta, o quizá con tu vehículo, con lo que sea, con lo que sea. Escuche para que aprenda. Tú te quieres casar con alguien, no esperes que Dios te hable. Tú ves una persona que muestra unas cantidades enormes de ingratitud con gente que fue luz para ellos. Y después tú esperas llorando de que ay, qué mal me está yendo. Por eso te digo, este mensaje es preventivo. Más que mirar belleza, más que mirar cuenta bancaria, mira el nivel del alma, mira la porción de alma. Y yo puse un ejemplo la semana pasada. Mi ejemplo fue que cuando yo vendí un apartamento en Dominicana, yo voy a darle a Wilkin 50 mil dólares que yo le debía. Y adivine qué, que él no se acuerda. Digo, sí, tú no, que yo no me acuerdo. Digo, pero que tú me lo prestaste hace mucho. No, yo no sé lo que usted me está hablando. Duramos 2 horas discutiendo. La pregunta es, ¿cuánta gente tú conoces con esa característica? Ahora, malo soy yo que trate de vincularme en un negocio así con una gente que no sea él. Porque este nivel de confianza, este nivel de decirle, fulano, sí, tú me tienes que dar 100 mil dólares, sí, deposítamelo en esa cuenta. A seguridad de que va a estar ahí y no me van a meter un cuento, por el nivel que manejamos, por el nivel de amistad que manejamos, por el nivel de vínculo, por el nivel del alma que la gente tiene. Y ojo, inclusive la honestidad está vinculada al nivel del alma. No es que no, que mi familia me enseñó, tu familia aporta, pero es un nivel del alma, porque yo conozco gente que
su familia hizo buen trabajo y ellos son igual de ingratos, criticones, son personas oscuras totalmente, porque tiene que ver con la vivencia del alma. Entonces el mensaje es cómo añadir porción de alma para que no sea ingrato, para que no sea oscuro, para que no sea criticón y para que no sea envidioso. Porque la mayoría de gente que es envidiosa no lo sabe directamente. Y a los que ellos envidian no lo saben. No lo saben. Yo llamé a Wilkin el otro día, que Dios lo cubra y lo guarde siempre y ponga protección en contra de Jean Ara y demás. Porque le dije, tengo que reconocer que hay ocasiones donde este tipo me ha salido con cosas que en el momento que me la dice parece casi imposible de yo creerla. Yo digo que no puede ser posible. Yo no es tuyo, tú te equivocado. Es decir, yo conozco gente que tiene discernimiento, mucha gente. Pero hay un nivel de discernimiento que es muy raro porque es en una etapa casi indescubrible. Es decir, hay un nivel de discernimiento que es muy fácil, como la gente de ahora, que ven cosas y después de que te hablan de parte de Dios, yo siento, te ven llorando y después vienen, eso me recuerda a mí que una hija mía en la iglesia manejó un dato que le habían dado cáncer, le declararon un cáncer en un diagnóstico y no lo sabía nadie, nada más ella no lo había dicho a mí. Y ella llegaba casi a los servicios llorando, y tú supiste, ¿verdad? Los profetas, y yo te veo llorando y demás. No, este no es el discernimiento del estudio. El tipo te puede ver en el mejor momento de una unión, lo que sea, y te dice, estudio, cuídese. Yo soy, digo, pero ¿cómo así? Este hombre me saltó con unos detalles un día, estudio, esa persona tiene mucha envidia sobre la mamá de sus hijos. Yo, no, imposible. Eso es un demonio que te está hablando. Eso no puede ser posible. Y cuando yo miro una serie de detalles, así que el tiempo va pasando, tú dices, no puede ser. Eso es que tiene que ser brujo. Porque es mi responsabilidad saber con quién haré negocio, con quién haré vínculo. Es mi responsabilidad. Ellos van a estar en todas partes. Entonces nosotros queremos desde esta plataforma darte herramientas, todas las posibles, para evitar. Tú no vas a poder evitar vivir, ni no te vas a entrar en una burbuja en tu casa y no puedes salir más. Pero por lo menos podrás saber a quién meter en tu casa. Pues tú pudiste haber estado hospedando al diablo sin saberlo. Tú puedes tener cuidado con quién hace un negocio. Un negocio después que tú invertiste miles de dólares, bueno, sería saber con quién tú estás haciendo un negocio o con quién te vinculas íntimamente. O sea, los amores parecen muy lindos y después hay que entrar en detalles. Eso solo va a pasar si los niveles del alma están elevados, porque si hay una porción de rúa muy bajita, es una destrucción obligada. Eso fue lo primero, ¿verdad? Compatibilidad de alma. Si no, después no espere de que mira, que no me fueron leales, no lo espere, porque no pueden hacerlo. Si yo contrato ahora mismo a LeBron James y lo meto en el equipo de los trotamundos, LeBron James va a ser una vergüenza. Michael Jordan va a ser una vergüenza. Pero Michael Jordan y LeBron James han sido los mejores, sí, pero ellos dos no participaron en el equipo de los trotamundos, que es un equipo que parecen locos, hacen unas marrullas y unos malabares con la bola. Así que para que Jordan o LeBron o cualquiera de los mejores dé la talla en ese equipo, requiere haber entrenado con ese equipo, requiere haber ensayado con ese equipo, requiere haber jugado con ese equipo, y eso le dará el nivel de no pasar vergüenza ahí. Entonces, el que tenga oídos para oír, que oiga. No importa el título que la gente tenga, el nombre, hay que tener precaución quién integra a tu equipo, porque puede estar muy contaminado por la falta de rúa. En ese mismo orden, y ya entramos en lo nuevo, dijimos que la gente
pusimos el versículo de ¿se acuerda? Lo pusimos a repetir. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, bla, bla, bla. Eso está en el mensaje anterior. Hablamos del misterio de la justicia. Inexperto en la palabra de justicia. Y dijimos que justicia no es lo que tú crees que es justicia. Este tema fue un tema muy serio. Y este recalcamiento que estoy haciendo es vital. ¿Qué hace la gente que tiene mucha porción de alma? Tiene mucho cuidado a la hora de hacer juicio. ¿Por qué? Primero, no se deja impresionar por el título. Segundo, para poder tener una palabra de justicia atinada, habría que estar conectado a una fuente muy alta para saber en ese contexto qué es justicia. Yo te mencionaba la semana pasada el profeta Isaías profetizando con las nalgas afuera. Si tú lo ves, tú puedes emitir un juicio. ¿Qué hace un profeta con las nalgas afuera? Bueno, ese juicio que tú estás metiendo es un juicio injusto, porque tú le estás haciendo un análisis desde tu mundo. Pero Dios fue que le dijo que profetizara con las nalgas afuera. ¿Ves? Entonces, una de las cosas es María. María dice algo que parece verdad. Moisés tomó una mujer cusita y Dios le manda una lepra. Porque su justicia no fue desde el cielo, fue una justicia desde su mente y desde su contexto principal. Entonces, la gente elevada no saca conclusiones de su propia mente. El mundo no gira alrededor tuyo. Y una de las cosas que yo nunca la he explicado con mucho detalle por lo problemático que pudiera ser, yo he tocado pincelada, pero yo nunca lo he tocado con detalle, es sobre el nacimiento de Salomón. El nacimiento de Salomón. ¿Por qué no debe hacer juicio a priori una gente que tiene mucha porción del alma? ¿Por qué? Porque si yo te pregunto, ¿cómo es posible que tengamos tantas profecías de Salomón en la Biblia? ¿Tú sabías que Salomón fue profetizado? ¿Tú te has leído el Salmo 72? El Salmo 72 dice, y le traerán el oro de Saba, y le llaman el ungido, y vendrán del oriente a causa de la sabiduría. Es decir, Salomón es profetizado en Isaías, Salomón es profetizado en los Salmos, Salomón es profetizado por todas partes. Pero tú sabes quién era la mamá de Salomón. Betsabé. ¿Tú sabes cómo fue la unión de Betsabé con David? En el plano físico, David mató al marido y se quedó con su mujer. Mi pregunta es la siguiente. Un hombre que mate al marido de una mujer y se toma la esposa para él, ¿cómo es que Dios lo premia con el hijo más sabio del planeta Tierra? ¿Cómo es que una promesa como Salomón viene a través de algo que en mi conciencia se llama adulterio? Entonces, esto no te lo van a enseñar en ningún instituto bíblico, porque no existe en ese contexto. La pregunta es, ¿cómo le puede llamar asesino y adúltero a algo que parece ser un propósito? Porque tú me lo estás profetizando, tú estás diciendo que vendré el oro y Salomón y el reinado y el hombre que Dios le dice, pídeme lo que se te ocurra que tú quieras. ¿Cómo que te pida lo que se te ocurra? A una unión adúltera, le voy a premiar el hijo. A una unión asesina le voy a dar el hijo y le voy a decir al hijo, pídeme lo que tú quieras. ¿O qué tú me quieres decir? Que Dios no le importa lo que hicieron los papás y la mamá y tiene un plan con el hijo. O sea, si te das cuenta, tu contexto teológico te va a trancar el juego. ¿Cuál es el tema aquí? Que la gente que tiene mucho rúa no habla todo lo que ve porque sabe que hay cosas que no las manejamos en el plano físico porque no se diseñó en el plano físico. Así que como no se diseñó en el plano físico, tú no puedes sacar conclusiones desde el plano físico. Así que, ¿cómo medir una gente con porción de alma? Hace muy poco juicio de valor, porque tú no sabes. Es decir, cuando le dicen a David, mira, le dice Joás, este tipo te está maldiciendo, te está diciendo que es perro muerto, ¿tú quieres que yo le arranque la cabeza? Joás dice, déjalo, porque sabrá Dios
¿Por qué le está permitiendo que él me maldiga así? Oye, qué locura. Este es un tipo que tiene rúa. Este tipo está diciendo, él no me está maldiciendo porque quiere. Aquí hay un proyecto envuelto más alto. Entonces, característica de gente con porciones de rúa potente, no hace juicio de todo. Porque hacer juicio de todo es sinónimo de mucha inmadurez, ya que es egoísmo. Este es malo. Este, mira cómo tiene el pelo. Ah, tú tienes la doctrina del pelo en tu vida. Mira esta, la ceja. O sea, tú eres que determina de qué tamaño son las cejas de la gente. No, que no me gusta cómo este predica. Oh, a ti fue que se te reveló la única fuente mundial de predicación. No, que el marido, que mira el marido. Como hizo una mujer, yo le dije a usted que hay una señora que no sabía que yo la oía, porque en mi casa yo escuchaba todo, que iba a decirle a la madre de mis hijos, yo le voy a dar un zumbón, bote ese hombre. Pero vayan a ver quién era. Vayan a ver quién era. Yo le voy a dar un zumbón a ese hombre. Bota a ese hombre en mi propia casa. ¿Quién eres tú para decirle a quién es el que tiene que votar? ¿No será envidia que tú tienes? ¿No será un celo raro, oculto? ¿No será una amargura interna por cosas que tú no has realizado? O sea, ¿quién eres tú para decirle a una gente, bota a ese hombre, bota a esa mujer? ¿Qué sabes tú el plan que hay ahí, el propósito? ¿Qué sabes tú? ¿Tú no sabías que si hay un proyecto en un trabajo o en un matrimonio y tú lo haces salir de ese trabajo antes del proceso, en el próximo trabajo le van a sumar ese proceso por culpa tuya? ¿Tú no sabes que si un hombre o una mujer tenía que tener un aprendizaje específico en un matrimonio y tú lo haces salir porque tu consejo fue bota esa loca? ¿Tú sabías que la gran mujer que encuentre le van a adjudicar el ticún pendiente que tenía? Porque es un proceso, es un aprendizaje más alto que hay. Entonces, cerramos con esas dos cosas. Número uno, compatibilidad de alma para hacer negocio, de hecho, para ser amigo. Ah, que le conté algo a alguien y lo supieron. Bueno, que te pase. A mí me ha pasado muchísimo. ¿Quién te dijo a ti que cualquiera puede contener un consejo, un secreto tuyo? ¿Quién fue que te lo dijo? Tú le mediste el alma para ver si cuenta con la porción de rúas correcta, la madurez para desahogarte. Peor que te haya desahogado con cierta gente. Lo peor que te puede pasar es irte a desahogar con cierta gente. Lo peor que te puede pasar es irte a desahogar con cierta gente. Yo me desahogo con gente que después los familiares andan acabándome. No haga eso. Mire bien con quién tú te vas a desahogar. Mira bien. Es decir, ah, no, que yo le conté un secreto a fulano y rodó. Bueno, que te pase. Le mediste el nivel. O sea, Alex Rodríguez anda depositándole 5 millones de dólares a cualquiera y agárrame esos 5 millones en una cuenta. No, ellos tienen su equipo de gente con quien puede hacer eso. Entonces, vamos a crecer, vamos a aprender para evitar que te estén revelando los secretos, que fulano me traicionó, que fulano me engañó. Cálmate, a mí me pasó muchas veces ya, yo quiero enseñarte. Uno de los errores que yo cometí era que yo iba a Dominicana, ¿cuánto vale ese trabajo? 10 mil pesos, ¿cuánto vale? Un mes, toma, tiene los 10 mil, Emma, tiene 12 mil, te regalé 2 mil para que lo haga bien. Y después yo iba a llorar. ¿Cómo es posible que yo te haya pagado de más? Te pagué el mismo día, el tipo no aparece. ¿Y quién fue que dijo que tú puedes hacer eso con todo el mundo, loco? ¿Quién fue que te dijo eso? O sea, tú me diste la porción de alma. Tú me diste que hay personas que están listas para tener ese nivel de honor. Tú no sabes que hay gente en algunos países que yo voy que por los servicios, cualquier servicio, un corte de pelo, ¿cuánto cobran por la uña en tu país? $20. Wow, yo te doy 100. Tú no sabes que pagarle 100 cada vez que va puede ser peligroso, porque después si tú no le llevas 100, se levanta contra ti. Oye, esta vaina. Después tú puedes tener un levantamiento con alguien que está enojado contigo porque tú no le diste 100 por las uñas. Él le cobra a todo el mundo 20, pero tú lo acostumbraste a pagarle 100 y él no estaba listo para ese nivel de bondad. Shevirah Keilim, ruptura de las vasijas. El mal entró a este mundo, según el Zohar, por un nivel de luz que entró y el universo no tenía contención. ¿Quiere ver a Satán? Mucha luz, poca vasija. Eso es Satán. Entonces, ¿quién fue que te dijo que nosotros tenemos que estar pagando de más? Que no, o sea, yo me he sentido mal por cierta cosa.
Ah, pero ¿por qué fulano me hace esto si mis carros, cuando usan mi carro yo no le cobro, cuando usan mis apartamentos yo no le cobro, cuando salimos yo pago, cuando esto? Entonces después me quiero sentir mal si tú me estás vendiendo este reloj y me lo estás cobrando. Mi pregunta es, ¿por qué hay que sentirse mal? Concho, yo me siento mal porque si yo te cobrara los días de carro que tú usas mío, ¿cuántos son los carros? Principalmente el carro que yo le presto a mi gente cuando... Un carro deportivo, 100, $150 por día. Entonces, si yo no te cobro diario mi carro, si yo, ¿dónde te quieres quedar? No, bro, voy para Punta Cana, tú tienes un apartamento allá. Loco, lo mío es tuyo. Yo pongo un ejemplo, ¿cuántos días te quieres quedar? ¿Y 15 días? Bueno, si tú pagas $200 por día en una villa, ahí tenemos $3.000 más 10 días de mi carro, ahí tenemos $5.000. Entonces, después yo me siento raro que tú me estás cobrando 100 pesos porque yo quería esto tuyo. La pregunta es, ¿por qué yo me siento mal? Uy, yo me siento mal porque yo digo, estudio, estudio. Me están cobrando $100 por un reloj y nosotros el mes pasado le beneficiamos a esta persona con $10.000. ¿Quién fue que te dijo que tú debías hacer eso? ¿Quién fue que me lo dijo? O sea, ¿dónde está el libro que dice que todo el mundo se debe llevar mi carro y que todo el mundo debe estar en mis lugares sin pagar y que yo debo salir con todo el mundo y que nadie pague? ¿Quién me lo dijo? Entonces, como tú crees que todo está en tu nivel, tú esperas del otro lado lo mismo y por eso vienen los golpes. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? O sea, ¿quién fue que dijo que funcionan así las cosas? Entonces, yo quiero darte herramientas para decirte, toma precaución con quién es que tú eres así. ¿Con quién te vincula? ¿A quién le dices mi casa es tuya? ¿A quién tú le dices mi carro es tuyo? Tú no sabes que hay gente que no está listo para eso. Tú le puedes hacer un daño porque su porción de alma no tiene cómo tener ese nivel. ¿Entiendes lo que te digo? Nosotros salimos con gente cuando el grupo, tú sabes, cuando el grupo estaba más amplio, yo estaba pastoreando, nosotros íbamos y vamos a Israel hoy, y mañana vamos para Ámsterdam, y pasado vamos para Nueva York, y traspasado vamos para Italia, y traspasado. Y hay gente que se montó en ese dembow, pero después no pudo tener el ritmo de eso. Y después se levantó con nosotros. Entonces nosotros después nos mirábamos la cara uno con otro y decíamos, ¿quién se puede levantar con alguien que te da todo? Es decir, ¿quién, por qué tú te le levantarías a alguien que te da todo, que es luz para ti, que no te ha hecho nada malo, nada, nada malo te ha hecho? Porque ese nivel de luz no era para esa gente. Y nosotros dijimos, entra en todo. Yo te estoy dando herramientas para decirte. Mídele el alma a la gente. Mídele el alma. A ver, ¿a quién es que tú le dices, mi casa es tuya, mi carro es tuyo, mi dinero es tuyo, mi amistad es tuya, mi lealtad es tuya, mi confianza es tuya? Cuidado, porque si no, después no te quejes. Entonces, vamos a entrar aquí. ¿Cómo añadir porción de alma? ¿Cómo añadir porción de alma? Una de las cosas es que yo digo, ¿verdad? Yo digo que hay que aprender cómo funciona el mal. Esta es la parte número 3. Me tomé media hora haciendo un recuento de la semana pasada y ahora vamos a lo nuevo. Hay que tener bien definido cómo funciona el mal, porque si esto no está bien definido, esto es un hoyo por donde se te va toda la energía que tú necesitas para añadir rúa, añadir vida a tu alma, añadir porción, añadir sabiduría. No puede. ¿Por qué? Porque esta energía te la pasa peleando con algo que no existe. Vamos a ver de qué se trata. ¿Están listos? Aquí vamos. Una guerra es un conflicto entre dos bandos. Póngame atención y escriba poco, porque con esto que voy a darte, tú probablemente lo has escuchado, pero con esto que voy a darte, se te puede quitar un peso de encima y se te puede añadir una porción de ruas muy grande, muy potente. ¿Ok? Aquí voy. Número uno. ¿Qué es una guerra? ¿Te ha oído 60.000 temas de guerra espiritual? Listo. ¿Qué es una guerra? Un conflicto entre dos contrarios. Una guerra
Es un conflicto entre dos bandos, por lo que sea, tierra, petróleo, esto. Para empezar, cuidado con ponerle un contrario al Dios Todopoderoso. Porque en el momento que tú le pones un enemigo contrario al Dios Todopoderoso, lo baja. Así que, ojo, hay gente que por la configuración mental que tienen no han conectado con el Dios infinito. ¿Por qué? Porque el Dios infinito es todo poder, toda potencia, toda autoridad, toda majestuosidad. Y ni nos pasa por la cabeza la opción de un adversario. Porque sería un pleonasmo profético. Un adversario para algo que es todopoderoso. Si alguien te puede hacer frente, entonces tú no eres todo. Tú eres casi todopoderoso. Hay otra fuente que se le atribuya todo poder como al infinito. Hay otra fuente que se le diga omnipresente, omnisapiente, omnipotente. No. Entonces, para empezar, cuidado cómo es que tú percibes la guerra. Porque si tú no estás percibiendo la guerra de manera correcta, tú puedes estar gastando mucha energía en algo que no es real. Te estás robando tu energía. Te la están chupando toda la energía. Y yo te quiero ayudar. Voy a agarrar algunos versículos de su propia Biblia. Abra su Biblia. El Salmo 135, David hablando, dice: yo sé que Hashem es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Anote eso, todos los dioses. Todo lo que quiere lo hace. Oiga, ¿dónde? En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Con esa declaración del salmista, tenemos que cambiar todo y hacer una reforma a todos los mensajes de guerra espiritual. Aquí David dice: yo sé que mi Dios es grande, mayor que todos los dioses, todo lo que quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Mi pregunta es, ¿cómo se puede pelear con alguien así? Explíquemelo usted. ¿Por qué? Porque dice que todo lo que él quiere lo hace. Ok, yo siempre quiero ganar. ¿Quién me va a ganar? Es un concepto 101. Número 2. En Apocalipsis, hablando de Yeshua, como conciencia Mashiach, aquí dice, Apocalipsis 5:11, yo miré, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar, número uno, el poder, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Y dice él: vi a todo lo creado que hay en los cielos, en la tierra, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la gloria y la honra por todos los siglos. Tú estás oyendo estos versículos, tú le estás tomando el time a estos versículos, ustedes que leen Biblia. En Apocalipsis hay una visión. Y están viendo todo lo creado que hay en el cielo, todo lo creado que hay en la tierra, todo lo creado que hay debajo de la tierra, todo lo creado que hay en el mar y todas las cosas que en ello hay. El Salmo 135. Pónganme atención, por eso les digo que no escriban. No escriban tanto y escúchenme. En el Salmo 135 dice que Él es mayor que todos los dioses y que todo lo que quiere lo hace, cielo, tierra, mar y abismo. Con ese Salmo hay que cerrar la guerra espiritual. Pero en Apocalipsis 5 dicen que ven a Dios sentado en su trono y al Cordero, y ven adorándolo a Él todo lo que hay en los cielos, todo lo que hay en la tierra, todo lo que hay en el mar y todo lo que hay en los abismos y todo lo que hay en toda parte. Mi pregunta es, ¿contra quién van a pelear si acabamos de ver que lo están adorando, es decir, lo están respetando, lo están venerando, como usted quiera? Cielo, tierra, mar, abismo y todo lo existente. ¿Quién se va a enfrentar a alguien así? Explíqueme cómo puede haber una guerra así. Como si todo eso fuera poco,
Atención, porque aquí es que se están chupando la energía de los creyentes. Es aquí. Todos los días reprendo al diablo, ato al diablo, el diablo me robó esto, el diablo me quitó el matrimonio, el diablo me aguanta. Esto es, con esto te va a disparar. Tú ves cuando tú limpias tu computadora, que le pones un cleaning de los archivos, ¡pum!, que se te pone rápido. Eso es lo que te va a pasar ahora mismo. Como si todo esto fuera poco, ustedes creen la Biblia, en Hebreos capítulo 2, 13, dice: he aquí yo y los hijos que me dio, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Si la guerra espiritual, como la presentan allá afuera, existe, hay que arrancarle el libro de Hebreos a las Biblias, todas. Porque Hebreos 2 dice que destruyó al que tenía el imperio de la muerte, que esto es al diablo. Si él lo destruyó, yo quiero saber cómo es que sigue teniendo tanto poder. O sea, ¿cómo decir? Te destruyo, pero te suelto para que joda a todo mi pueblo. Escúchame. Entonces, oigan ahora, de qué extraño veo a mi pastor predicando. ¿Y qué yo estoy haciendo aquí cantando? Esto es un concierto que yo estoy dando aquí de adoración, pero bien de la alta gracia. Tú me extrañas ver gritando, porque yo te estoy hablando de un misterio muy profundo, igual o más que cuando yo hablaba antes. Así que tú extrañas que yo sude, que tire pata voladora, y que eso es lo que tú extrañas, en verdad. Lucas 10, 19 dice, atención, porque yo te estoy dando Biblia. Lucas 10, 19. He aquí, dice Jesús, le doy potestad a ustedes, a los discípulos, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Yo no sé si usted está tomando Salmo 135, Hebreos 2, ahora estoy en Lucas 10, 19. He aquí, le doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Mi pregunta es, ¿a qué dice toda? Entonces, aquí dice toda. ¿Con quién es tu guerra? ¿Con quién es que tú peleas que tú no puedes con él? Porque aquí dice que te dieron poder sobre toda fuerza del enemigo. Y después dice en 1 Corintios 6, 17, hablando Pablo, que el que se une a Jesucristo se hace un espíritu con él. Oye esa vaina. Te hacen un espíritu con uno que ya leímos en Apocalipsis 5, que lo adoran y lo respetan en el cielo, en la tierra, en el mar y en todos los abismos. No estoy entendiendo nada. O sea, yo no estoy entendiendo nada. Ahora bien, voy a entrar en unos detalles importantes. Estos son detalles ya muy potentes, muy, muy potentes. En el libro de Job, capítulo 1, vamos a ver qué dice esta película, estos muñequitos. Un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satán. Y el Señor le dijo a Satán, ¿de dónde viene? Él respondió, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios le dijo, ¿no consideraste a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, temeroso, apartado del mal. Y él dijo, sí, ¿acaso teme a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos tú has dado bendición, por tanto sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Extiende tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfeme en contra de ti. Y el Señor le dijo, he aquí, todo lo que tienes está en tus manos, solamente no me lo mate. ¿Usted oyó estos capítulos? ¿Cómo que la gente escribe tanto? Dios mío, dame alumnos que no escriban tanto, por Dios. Yo te quiero hacer una pregunta a ti. ¿A ti te parece esto una guerra entre Dios y el diablo? O sea, tú estás viendo una guerra. ¿A ti te parece ver al diablo de que cuadrado tira? No. ¿De dónde tú vienes, Satán? Vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios. Es que es duro en una mente finita, religiosa, decir lo que pasó aquí. Yo te lo voy a decir porque acuérdense que yo soy pago. Un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino a Satán. Vaca muerta número uno. Satán no se coló ahí. Por favor, se lo suplico por amor a la Virgen de la Altagracia. Dejen de predicar diciendo que Satán se coló en una reunión
Porque si ustedes me dicen que en una reunión donde Dios la iba a preceder y iban sus hijos, que aquí son ángeles, a tener una reunión clasificada y Satán se mete ahí sin que nadie lo sepa, dejemos esta vaina, porque el cuartel y la seguridad de Dios es muy vulnerable. Sácate eso de la cabeza ahora mismo. Sácatelo completamente, elimínalo. Sácatelo. No vulnerabilizaron la seguridad divina. No pasó nunca. Es que le dijo también. Así que él está ahí porque esa reunión es de Benei Elohim, y aunque te duela, él también es un hijo, porque no hay tal cosa que exista en este mundo que no la haya creado él. No existe. No pasó que yo creé un ángel bueno y se me volvió malo. ¡Oh! ¿Qué hago ahora? No, 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 no pasó así. No. ¿Que había que entenderlo así en un punto? Claro. ¿Que hay gente que lo tiene que entender así? Claro. Pero si tú estás aquí, ya a ti no te corresponde entenderlo así. Dios no creó un ángel bueno y después dijo que se le puso malo y después dijo, oh, wow, qué locura me ha pasado aquí. Creé Luzbel y se me puso malo. ¿Qué? ¿Quién podrá defenderme? Sea pendejo tú. No, no y no. Benei Elohim es un hijo creado para esa función específica que usted está realizando. Por esa razón, yo te pregunto a ti, Satán, ¿cómo te fue? Vine de la tierra y de andar por ella. Ok. ¿Viste a Job? Sí, señor. ¿Viste que es justo? Claro, lo que pasa es que tú tienes un cerco, tú eres un enemigo, quítaselo. No, no puedo quitárselo. Yo no soy un enemigo, yo trabajo aquí. Ah, pues como tú trabajas aquí, esto es lo que va a pasar. Yo te doy el permiso de que lo toque, solo no me lo mate. Entonces Satán sale a operar, porque tú no puedes operar independiente, hacer lo que te dé la gana, porque por lógica de mime, dice que si Satán hiciera todo lo que le diera la gana, ya hubiese matado a toda la humanidad. ¿Es duro? ¿Es muy difícil entender eso? Escúchame lo que le estoy diciendo. Vino a pedir permisos a Dios para tocar a Job. Así que cada vez que quieran poner al diablo, mira lo que le hizo a Job, no fue el diablo, fue Dios. Satán fue el ejecutor. Ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Lo hizo bien. Job tenía miedo. Dice, me aconteció lo que yo temía. Hashem identificó miedo y le dio permiso a Satán. Vete, atácamelo hasta que trabajemos ese miedo. Satán y Dios no están peleando. Eso es tu Dios, un Dios de Paquito. El Dios infinito no tiene a nadie que le pueda hacer frente. Si no aprende eso, no puede crecer. ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo? No puede. Esto es una guerra de concepto, no de Dios y el diablo, no, de concepto. ¿Qué quiere decir una guerra de concepto? Míralo aquí. La razón, atención, porque voy a hablar misterios profundos que no están en ninguna parte, después no se esté quejando que usted está hablando ahí. Aquí dice el Salmo 139, David hablando, en el verso 23 en adelante. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Aquí está la clave. Lo que David está diciendo es, guíame en el camino eterno. Porque la palabra Ha-Satán, la palabra Satán no es un nombre. Es un código. Quiere decir adversario. Esa misma palabra es la que aparece cuando Pedro se le intercepta a Jesús, cuando Jesús va camino a Jerusalén. Que Jesús, Pedro se mete en el camino y hace función de Satán, adversario, uno que se me atraviesa en el camino. No es un nombre propio, de que mira, tú te llamas el diablo a partir de ahora. No, adversario, es una función, es lo mismo que Cristo, no se llama Cristo. Cristo quiere decir Mashiach, es una función. No se llama así, eso no es un nombre propio. Por eso, esa función otros la han tenido. Por eso es que dice, no levantaré mi mano contra el ungido de Hashem, dijo en un momento dado David. David está diciendo, ahora mismo para nosotros en Israel, este tipo es un Mashiach. Por eso usó la palabra Mashiach. No levantaré mi mano contra el Mashiach de Israel. Satán no es un nombre, es un adjetivo para calificar a alguien. Entonces,
Ahora, hay algo que se llama Ha-Satán, que puede ser el Satán, que es el nombre que le dan al jefe de ese departamento, que sin este departamento este mundo fuera un caos. Oiga esto. ¿Por qué David dice, guíame en el camino eterno? ¿Cuál es el plan de David? David dice, guíame en el camino eterno, porque en el mundo judío, pecado es tirar con una flecha, ¡pa! Y errar, es decir, fallar el tiro. Si yo tengo que dar aquí, ¡pum! Y fallo, yo erré, es decir, fallé en el tiro. Esto que tú ves esa bolita que tiene los targets. Esto tiene unos targets, esa bolita. Entonces, agarrar un arco y tirar y dar en el centro. Por esa razón, Torá quiere decir intrusión, no ley. ¿Intrusión para qué? Enseñarte a agarrar la flecha con el arco para que cuando tire, enceste en el centro. Porque si falla, pecaste. Suelta flecha, suelta arco y mételo en la vida. Torá quiere decir intrusiones proféticas de parte del cielo para darte herramienta en esta vida, para que camines en el camino eterno. Ojo, mi camino, como dice el proverbista, instruye al niño en su camino, no en el mío, en el de él. No es que tú vas a venir ahora que tu hijo tiene que ser mecánico porque tú eres mecánico. No. Identifica su camino y guíalo en él. La gente que tiene porción de rúa tiene la capacidad de saber que mi camino puede ser distinto a tu camino. Por lo cual, está incorrecto que yo te haga juicio de tu camino cuando no es mi camino. Yo puedo hablar del mío, pero hablar del tuyo es incorrecto porque yo no estaba ahí cuando al alma tuya le estaban dando las direcciones de vida, le estaban escribiendo el diseño de vida. Tú nacerás en este país, tú te casarás con esta mujer, este será tu padre, esta será tu madre, esta será tu realidad económica. Yo te pondré estos puntos, supéralo y te puedo cambiar la realidad. Es decir, yo no estaba ahí cuando te estaban dando ese entrenamiento. Así que yo venir y meterme en la vida tuya es la estupidez y la ignorancia más grande de la bolita del mundo. Por eso vuelvo y le repito, ten cuidado con ir a decirle a una mujer, bote ese hombre, espérate, tú no sabes el entrenamiento que ellos requieren de eso. Tú no lo sabes. ¿Tú sabes qué fue que Pedro fue donde Jesús? ¿Usted se recuerda por qué Jesús reprendió a Pedro? Hay que recordárselo. Pedro vino, atención, mucha atención, a decirle al maestro, yo no te voy a dejar ir a Jerusalén. ¿Tú sabes por qué? Porque ya sé que te quieren matar. Y como yo sé que te quieren matar, por aquí tú no pasas. Y se metió en el medio. Y Jesús le dijo, Pedro, te estás metiendo dentro de mi camino. Es verdad que me quieren matar, pero a eso yo vine a que me maten. Así que no te puedo permitir eso. Apártate de mi camino. Fíjate lo que le dice. Apártate de mi camino. Usted le puede decir así a una gente. Una gente que venga a fuñirte la paciencia y tratar de decirte cómo tú tienes que hacer todo. Dile, hey, apártate de mi camino. Porque este no es tu camino, este es mi camino. Tú responde por el tuyo. Tú te quieres cepillar todos los días a las 3 de la mañana. Cepíllate. A mí en mi camino. Eso, yo te doy un ejemplo. Entonces, el que comprende esto comienza a vivir más feliz. ¿Por qué? Número uno, no se mete en la vida de todo el mundo, sabe que tienen un camino. Número dos, no tiene la tentación de controlar todo, porque tú no te imaginas lo que es mirar y decir, ay, mira qué mal está este, mírale el pantalón a este, mírale la barba a Junior, mírale el cabello a Gladys, mírale los ojos a Ivana, mírale la pestaña, eso a Sara. O sea, ¿quién va a vivir una vida así? Tú vive tu vida, enseña. ¿Y cuál es mi motivo de enseñar aquí? Que yo suelto palabra y tú agarra lo que en tu contexto te aplica. Porque yo me imagino que hay cosas que yo estoy enseñando que no son para ti. Agarra lo que es para ti y tu contexto. No todo lo que yo enseño es para ti. De hecho, hay cosas que yo enseño que tú no deberías hacerlas. Tú deberías hacer lo contrario.
Pero es tu propósito, es tu responsabilidad analizar lo que estoy diciendo, a ver a qué tú le das entrada y a qué tú le das salida. Ahora voy con versículo altamente peligroso. Este versículo va a hacer que alguna gente entren en ansiedad. Yo vi que estaban hablando de ansiedad. Y atención, mujeres del chat, mujeres pendientes. Romanos 9:21 dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? Esto es una locura. Está diciendo Pablo que Dios hizo vasos de ira preparados para destrucción y hizo vasos de misericordia preparados para gloria. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso en español? Que hay vasos de ira preparados para destrucción, porque no es lo mismo tener un vaso de vidrio caro, lindo, y tener un vaso plástico de lo que te dan en los velorios. El vaso de vidrio puedes beber y lo lava y bebe y lo exhibe y lo pone en la vitrina. El vaso de plástico hay que tomar y botarlo. Él dice que el alfarero tiene poder para hacer eso, para hacer vasos de ira y para hacer vasos de gloria. Así que en español Pablo dice: ujieres pendiente, porque en la tierra hay vasos de ira preparados para destrucción. Hay gente que está aquí con la única y exclusiva propósito de joderte la vida. ¡Wow! ¡Qué ciencia! Te lo digo en español. Hay gente que no va a cambiar nunca. Hay gente que no va a cambiar. Se llaman vasos de ira preparados para destrucción. Nunca estarán en una vitrina. Serán usados para tomar y serán botados. Imagínate tú que tú no sepas esto. Esa dimensión se le llama Malek. Eso es lo que toca la próxima semana. Número 2. Son 3 versículos que alteran el ADN. Número 2. Tenemos más de 500 personas conectadas. Denle like, por favor, porque este versículo es una locura lo que voy a leer ahora. Isaías 54:16, atención, porque esto es el profeta Isaías hablando. Al Antiguo Testamento entero le decían el profeta Isaías, del respeto que se le tenía a este hombre. Isaías 54 dice: he aquí, yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Pero Dios mío. Isaías 54:16. Yo hice el herrero, y yo he creado al destruidor para destruir. Yo he creado al destruidor para que destruya. Es decir, su función es esa. Su trabajo es ese. Si no hace eso, está mal. Si no hace eso, está mal. Porque te crearon para destruir. ¿Quién lo creó? Dios. Ahora imagínate esto. ¿Por qué yo hablo de porciones de rúa, de entrenamiento del alma, de subir conciencia? ¿Te imaginas tú peleando y pidiéndole a Dios que esa persona pare de destruir? O sea, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Hay una persona que solo hace destruir, hace destruir. Entonces tú vienes y vas a coger un medio ayuno. ¿Por qué? Porque esa persona que solo destruye en las redes sociales, usted conoce, no me diga que usted no conoce y lo conoce, usted lo conoce. Padre, estoy ayunando para que esa pare de destruir, reprendo toda destrucción, reprendo toda destrucción, reprendo toda destrucción. Tú estás gastando energía, porque aquí dice que él creó al destruidor para destruir. No se puede, no puede cambiar ese tipo de gente. Son tipos de seres humanos que están aquí con esa función. Y como si todo esto fuera poco, Lamentaciones 3, versículo 37 en adelante, donde habla el profeta Jeremías. Usted ni sabía que ese capítulo existía. Lamentaciones 3, 37 en adelante dice, atención, porque esto es locura.
¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviendo? Lamentese el hombre en su pecado. ¡Qué locura, Dios mío! Jeremías dice en el profeta, en el libro de Lamentaciones, ¿quién será que pasó algo en la tierra que Dios no mandó? Si tú dices que el diablo te destruyó tu matrimonio, hay que borrar este versículo. Si tú dices que el diablo te rompió tu empresa, hay que borrar este capítulo entero de la Biblia. Si tú dices que el diablo se levantó contra tu ministerio y te arruinó, hay que borrar esto. Porque aquí dice, no puede suceder algo que Dios no mandó. Si algo pasó, vive él que tiene la firma de Hashem en sus manos. Ah, pues Dios es malo. No, eso es lo que no deja que la gente crezca. No entender esto. De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Espérate, Jeremías. ¿Qué hago yo ahora? No, yo te tengo solución. ¿Qué haces? ¿Por qué te lamenta, hombre viviente? Lamentate en tu pecado. ¿Y qué quiere decir pecado? En andar fuera de mi camino. Porque si ando fuera de mi camino, va a haber una reunión de dioses como en Job 1 y van a mandar a Hasatán y le van a decir, vete y levántame. En pocas palabras, pónmelo para atrás en el camino. Hazmele la vida imposible hasta que entre en su camino correcto. Damas y caballeros, aunque le duela esto, uno de los empleados más finos del cielo es Hasatán. Mucha gente hoy está en el camino correcto gracias a Satán. Si usted supiera el funcionamiento correcto del mal, tu cosmovisión cambia de la vida. Tú te puedes estar enfrentando a un enemigo invisible. Yo te quiero hacer un par de preguntas aquí. ¿Quién destruyó la gente en el diluvio? ¿De dónde salió? O sea, ¿quién mandó el agua? El diablo. La mandó Dios. ¿Quién mató los primogénitos de Egipto? ¿Quién lo mató? Satán. No, Moisés dijo, pongan en el dintel de la puerta la palabra Shin con la letra de Shin del Shaddai, con el rollo adentro, porque va a pasar la muerte. Así que, ¿quién mató los primogénitos? Satán. No. ¿Quién destruyó Sodoma y Gomorra? Satán. No, el fuego lo mandó Dios. ¿Quién mató a todos en el diluvio? ¿Quién destruyó la casa de Job y mató a toda la familia de Job? ¿Satán? No, Satán buscó la firma. Acuérdate que Satán dijo, no, lo que pasa es que tú le tienes un cerco, tú has puesto protección. Y Dios le dijo, ve, yo te doy el permiso. Así que saca a Satán de ahí. La orden la dio Dios. Cuando David pecó, allá en Crónica 21, que murieron 70 mil personas, ¿quién la mató? Dios, Satanás. La mató Dios. Cuando Josué pierde la guerra con Jai, que pierde y que matan un montón de judíos, ¿quién se metió? ¿El diablo o Dios? Fue Dios que dijo, yo permití que tú perdieras porque, ¿cómo se llama el engendro este? Amán, ¿cómo se llama? ¿No? Cogió lo del anatema, el tipo este, el que se robó el anatema. Cuando el hijo de David muere, ¿quién lo mató? ¿Dios o el diablo? Ey, pero respóndame, se lo voy a poner fácil. Quiero que me busquen la Biblia tuya, un acto de Satanás de manera independiente. Voy a dar un minuto para eso, los teólogos que hay aquí. Te reto a que me busque un acto de Satán de forma independiente. Que él diga, que Satán diga, me quillé, yo iré a hacer esto. Búscamelo. Búscame gente que el diablo haya matado. Búscamelo. Juan, ¿quién dice ahí? Es que no hubo una guerra en el cielo, por Dios. No mueven así. Mira, vamos a mirar del cielo. Búsquenme en la tierra que se pueda documentar un acto en el que Satán operó de manera independiente. ¿Tú sabes lo que quiere decir independiente? No me puede poner la tentación de Satán en Lucas 4 porque dice
dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Si Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, entonces había alguien al mando ahí. Miren lo que pasó aquí. Atención lo que pasó aquí. Atención, por favor, atención. Anoten estos versículos. Primera de Reyes 22. Anótenmelo, alguien que me lo ponga ahí. Primera de Reyes 22. Y la pregunta que vi ahí se cae de la mata. Esa pregunta se cae de la mata. La pregunta es, ¿y la serpiente? No, la pregunta que yo te digo es, ¿qué hace la serpiente ahí? O sea, más que decir, ¿y la serpiente? Yo te diría, ¿cómo es que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y hizo los mares y era bueno. Y hizo esto y era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, pero cuando está en el jardín aparece el diablo. ¿Y en qué capítulo lo crearon? Hey, yo tengo la Biblia aquí, yo tengo toda la Biblia aquí, yo tengo la pechita, yo tengo la Torá, yo tengo todo. Mi pregunta es, vi la creación de Génesis 1, luz y qué sé yo qué, vi la creación de Génesis 2, qué sé yo cuánto, que los cielos, que el mar, que la tierra, que las plantas, que los animales, que los planetas, que el hombre, y de momento aparece el diablo. ¿Y cuándo fue que lo crearon? Es decir, ¿tú te crees que apareció ahí porque se coló? ¿Tú te crees que si Dios no quiere que coman del árbol, realmente lo va a poner en el centro? ¿Tú no sabes que si yo no quiero que tú encuentres algo, yo te hago una capacidad y pongo el árbol a 500 pasos y te creo con capacidad de 485 pasos? Tú no puedes dar más, te cae. Ya, nadie va a tocar el árbol jamás, nada. Yo te lo pongo en tu cara, porque de eso se trató, pero ese es otro tema. Miren lo que pasó aquí, señores, miren lo que pasó aquí. Primera de Reyes 22, 19 en adelante. Hay una situación que está pasando en Reyes, y es que el rey Acab se portó mal. No andaba en el camino que David dijo. ¿Te acuerdas David diciendo, guíame en el camino eterno? Dijo David. Entonces, el rey Acab no andaba en ese camino, no andaba, andaba en su propio camino. Y Dios lo quiere advertir. En lo que Dios lo quiere advertir, hay un profeta que está teniendo una visión, que el profeta Micaías. Y el profeta Micaías dice lo que él vio. Mire lo que él vio, mírelo, Primera de Reyes 22, 19. Él dice, entonces dijo, oye pues, palabra del Señor, yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Imagínate toda esa reunión. ¡Wow! ¡Qué locura de reunión! Dios sentado en su trono y todo el ejército de los cielos, a su derecha y a su izquierda. Vengan todos. Es una teofanía porque Dios no tiene ni derecha ni izquierda, pero está bien. ¿Qué decía? Y el Señor dijo, ¿quién inducirá acá? Ya nada más con esa pregunta, aquí hay de las 550 personas, aquí hay 200 que la agarraron. ¿Quién inducirá acá? Entonces, ¿de dónde salen las situaciones que nos pasan? ¿Quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramón de Galaad? En pocas palabras, ¿quién va a convencer acá, atención, para que vaya a Ramón de Galaad y caiga? Tú eres un Dios malo, tú quieres que él caiga. No. Quiero llamar su atención porque él no está en el camino eterno y necesito hacer que entre en el camino eterno, sino que viva las consecuencias. ¿Quién me ayuda? Y unos decían de una manera y otros decían de otra. Pero ¿quién me hablaba? Porque ahí dice que estaba sentado en su trono y el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Quiere decir, aquí no hay un humano en esa reunión. Aquí está el ejército de los cielos. Toda la inteligencia angelical de los mundos de arriba están sentados. Y cuando Hashem pregunta, es decir, Dios, ¿quién podrá ir a donde está el rey acá e incentivarlo, provocarlo que suba a Ramón de Galaad para que pierda ahí? Dicen, unos decían de una manera y otros de otra. ¿Quiénes son uno y otro? El ejército angelical. O sea, yo me imagino todo ese ejército de ángeles. Hey, yo puedo ir a hacer una marrulla. No me gustó tu idea. Y tú,
Bro, yo puedo ir, que tengo un sueño. No, 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 el tipo se le va a olvidar el sueño. Y tú, mira uno, salió un espíritu, verso 21, y se puso delante de Dios y le dijo, yo le induciré. Y el Señor dijo, ¿y cómo tú lo vas a hacer, maní? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Verso 22, estoy en Primera de Reyes 22, ahora verso 22. Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Dios le dijo, wow, me gustó eso. Y Dios le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y el Señor ha decretado mal acerca de ti. Atención, mucha atención. El rey Acab está aquí diciendo, ¿será que voy y peleo con lo de Ramón de Galaad? Y llegan sus profetas y dicen, así dice Dios. Dice Dios que vaya, porque yo te daré victoria. Y dijo otro, dice Dios que vaya, porque yo te daré victoria. Dice Dios que lo cortarás en dos. Así que el tipo va y le va mal. La pregunta es, ¿quién armó este rollo? El espíritu que se le metió en la boca a esos profetas para hablar mal no pudo hacerlo sin el permiso de Akadosh Barujú, el santo bendito sea. En pocas palabras, ni los falsos profetas pueden hablar. Dios mío, pero ¿qué es esto? Yo no sé ni para qué yo estoy hablando de este asunto aquí. Dígame la verdad, ustedes no están entendiendo nada de esta vaina. Tú me estás diciendo a mí que el rey escucha a un profeta que le dice, dice Dios que suba. Esa profecía es mentira. Esa mentira es porque un espíritu lo está haciendo decir mentira. Ese espíritu que lo está haciendo decir mentira fue al cielo a pedir permiso. El cielo se lo autorizó en una reunión. Así que en el plano físico tú solo estás viendo. Un profeta que me dijo que lo haga, lo hice y no me fue bien. Y después te enoja cuando yo digo, todo es perfecto. Porque perfecto no es lo mismo que bueno. Bueno está por debajo de perfecto. Porque bueno es algo que es perceptible en el plano físico como bueno, pero le pueden hacer contraparte del malo. Ese es el misterio del árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Es el secreto de la diferencia. Así que es bueno que vaya y que caiga. ¿Por qué? Porque cuando caiga, aprenderá. Y cuando aprenda, se meterá en el camino. Así que al final es perfecto el plan. Pero si yo te digo, fue y perdió, parece malo. Porque el análisis es desde abajo. El análisis es de aquí hacia abajo. Así que lo analizaste desde las emociones y dices, qué mal me fue hoy porque me votaron. Claro, te fue mal. Análisis desde aquí. ¿Qué mal me fue? ¿Por qué? Porque me dejó el avión. Ok, qué mal. ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¿Qué mal de un análisis humano? Así que él pudo haber llegado acá a su casa ese día y decir, ¿cómo te fue, mi amor? Malísimo, porque perdí. Pero desde arriba hay una reunión que dice, como él está distorsionado en el camino, ¿cómo hago para llamar su atención? Yo voy ahí, me lo voy a meter en su profeta. Voy a decir una mentira. Los profetas le van a creer a los profetas. Va ahí, va a perder. Y con esa pérdida, el tipo puede recuperar un poquito de la noción. Así que todo lo que pasó ahí fue dirigido por el Dios Todopoderoso. Por eso, yo más que pastor, ore por mí. Mira, a mí me está pasando esto. Y yo te mando una enseñanza. Y yo me imagino que dice, pero qué hombre más raro. Yo le pido que ore, que me está pasando una situación de depresión y él me manda una enseñanza. Es que no es tan sencillo, porque eso es casi brujería. ¿Qué es brujería? Brujería es venir, tú andar en un camino incorrecto de tu vida, eso te produce una situación y venir yo y reprenderte la situación, diablo, suéltalo, para que tú sigas caminando en el camino incorrecto. Quiere decir que hay oraciones que son satánicas.
Claro, ¿qué oraciones son satánicas? ¿Tú sabes qué oración sería satánica? Te voy a poner porque hay que crecer a nivel del alma. Porque yo insisto que hay que crecer. Este Jesús y este Pilato. Y tú estás fuera viendo el juego porque tú quieres que suelten a Jesús. Tú dices, Jesús no ha hecho nada, suéltenlo. Pilato le dice, habla. Jesús no habla nada. Pilato dice, tú no hablas delante de mí, que tengo el poder de matarte o quitarte la vida. Y Jesús dice, tú no tienes ningún poder, sino el que mi Padre te ha dado. Ah, pero espérate, porque ahora se jodió todo. ¿Por qué? Porque si lo que tú estás haciendo sobre mí, es decir, tu sentencia sobre mí, tú me acabas de decir que es mi Padre que te la está dando, entonces esto se parece mucho a lo que pasó en Primera de Reyes. Aquí hubo una reunión diciendo, ¿a quién vamos a poner que entreguen mi hijo allá abajo? ¿Cómo tú lo vas a hacer? Yo me voy a meter en la mente de Pilato y le voy a crear una sentencia. Dale. Por eso Jesús dice, tú no tienes ningún poder sino el que mi papá te está dando. Mi pregunta, ¿y tú que estás viendo el juego de afuera? Padre, que lo suelte. Pilato, te ato. Fuera todo demonio de Pilato. ¿Cuál Pilato? Pilato es un empleado del cielo. Por eso te digo, hay que crecer internamente para que sepa cómo funciona el mundo de arriba. ¿Me está agarrando? Y yo endurecí el corazón de Faraón para que no dejara ir mi pueblo. Ah, tú endureciste el corazón de Faraón, sí. Y yo orando para que Faraón suelte. ¿Cómo hacemos ahora? Porque más que orar, yo quiero que tú aprendas. Yo quiero que tú conectes. Finalmente, porque son las 8 y me dio hambre. Finalmente. El Zohar dice que Balaam era el profeta más, el brujo más grande del planeta Tierra. Repito, el Zohar, el libro místico judío, dice que Balaam era el brujo más grande del planeta Tierra. Por muchas razones. Dice Números, perdón, dice Apocalipsis 2, un poquito hablando de Balaam, Apocalipsis 2, 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a lo que retiene la doctrina de Balaam, que enseña a Balaac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Atención, porque este cierre es épico y después de hoy yo creo que podemos hablar ya la función del mal, porque yo nada más te estoy diciendo la radiografía del mal, pero yo no he hablado de la función del mal. Aquí viene. En Números 31 ocurre algo. En Números ocurre algo. ¿Qué pasa en Números? El rey Balac, así se llama, el rey Balac, le dijo, ven acá, a un tipo llamado Balaam, un brujo de alto calibre. Necesito que me maldigas a ese pueblo. Maldícemelo, yo sé que tú tienes poder. El Zohar dice que lo que Balaam maldecía, pero eso no aplica a todo, porque no pudo hacerlo con el Dios de Israel. Y Balaam, ya tú sabes la historia, mira que no, Dios le dijo que no vaya, lo que tú quieras. Balaam logró lo que quería, pero no lo logró como usted creyó que lo hizo. Ojo, Balaam lo logró, pero nadie te predicó cómo fue que lo logró. Balaam lo logró. No, amado, pero la Biblia dice que no pudo, que cuando iba a maldecirlo terminó bendiciéndolo. Balaam lo logró. ¿Cómo lo logró? Yo te voy a decir cómo lo logró. Números 31, verso 14 en adelante, habla misterio. Cuando Moisés llega, dice, y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra el jefe de militares y de centenares que volvían de la guerra. Moisés está enojado. ¿Por qué tú estás enojado, Moisés? Verso 15. ¿Por qué habéis dejado con vida a las mujeres? Oye, esta vaina. Oye, tú estás oyendo esto. Moisés está quillado porque dejaron con vida a mujeres. O sea, aquí hay dos cosas en una. Hoy la Biblia nos dice, no matarás. ¿Por qué tú estás enojado porque dejaron vivo gente?
Por eso, si tú miras el juego desde afuera y comenta y no maneja la palabra de justicia, eres un niño de lo que bebe leche. Porque no te debes meter en la vida de nadie. Porque si yo veo eso, le digo, Moisés, pero él dejó gente viva. De eso se trata, de vivir. No. En este contexto era matar. Entonces yo no puedo opinar sobre ti. Okay. Eso es lo primero. Lo segundo. ¿Por qué dejaron con vida a las mujeres? He aquí que por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel pecaran contra Dios. Por eso hubo mortandad en la congregación de Jehová. Dice aquí. Oiga esto. Maten ahora todos los varones entre los niños. Maten también las mujeres que hayan conocido varón carnalmente. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, no la maten. Atención, porque este es el final de los paquitos. Ya después de esto hay una pared que no hay más nada para allá. Moisés llega y le dicen, te tengo una buena y una mala. ¿Cuál tú quieres primero? Moisés dice, deme la buena. La buena es que Balaam el brujo se subió a la montaña y nos quiso maldecir, muchacho, y terminó bendiciéndonos. Balaam nos bendijo. A su nombre, gloria. Dime la mala. La mala fue que tuvo una reunión con las mujeres de Madián y la puso a vestirse de una manera específica. Sigan, sigan. Entonces nosotros llegamos, matamos a los varones. Las mujeres nos dijeron que si necesitaban un masajito, uno cansado, los hombros me dolían. Las mujeres mal vestidas, no hay una cosa más hermosa que esas mujeres de para allá. Esas mujeres árabes para allá profundas, las madianitas. Y ese, mientras más malos, más lindas son esa gente. Y comenzaron a darle masaje a los hijos, a los varones de Dios. Y comenzaron a darle masaje, comenzaron a darle besitos. Y después de los besitos se fue metiendo Dios más profundamente. Terminaron acostándose con esas mujeres. La tomaron como botín de guerra. Y Moisés llora y dice, nos jodimos. ¿Qué pasó? Por esta causa, por el consejo de Balaam, dejaron esas mujeres vivas, por lo cual hubo mortandad en la congregación de Dios. ¿Quién tú crees que salió a matar a esa gente? Satán. ¿Quién salió a matar cuando Job? Satán. Pero Satán no opera sin permiso. Satán es un soldado. Así que cuando en el pueblo de Dios aquí comenzaron a matar, fue el que le dijeron a Satán, toma, tiene trabajo. ¿Y por qué yo voy a ir a matar? Por una sola razón. Porque por ley no podían mezclarse los israelitas con esas mujeres brujas. No podían, yo lo tenía prohibido. Y cuando se mezclaron, me dieron permiso para que yo te autorice matar. Así que Satán es un soldado, porque en el cielo, en el mundo de los donde está Akadosh Baruj Hu, es un nivel de bondad absoluta, no hay nada. O sea, yo necesito crear a alguien para que me ejecute los planes. ¿Qué hace Moisés? Maten a todos los que se acostaron con estas mujeres. Y maten a las mujeres que se acostaron con esos hombres. Estírpenlo de aquí. ¿Por qué? Pero ora, Moisés, para que se vaya la mortandad. No puedo orar porque no funciona así. Al menos que tú hayas dado una ofrenda, que es el único misterio. Para que yo no, ¿sabes por qué no se lo predico a ustedes? Primero, porque son muy mezquinos. Y segundo, porque si no entienden lo básico, ¿cómo van a entender estos misterios? La única vez que en mi propio estudio descubrí que se puede alterar esto es con dinero. La única vez. David desobedeció la orden divina. Censó al pueblo. Y eso enojó al cielo porque era una falta de confianza. Tú lo estás censando. Tú necesitas saber cuánto tienes porque tú vas a pelear y tú quieres ver qué número de gente hay. Dios manda un ángel que mata 40 mil personas. David ora y se tira de rodillas y el ángel no se va.
David ora y dice, yo pequé, yo fui, págame a mí. No, Señor, hay un problema en esta nación por tu culpa, porque tú eres el rey. Y ahí es que el profeta, ¿cómo se llama el profeta ese? Uno que conozca mi mensaje aquí, que me diga el profeta. El profeta viene y le dice a David, esto es lo que tú vas a hacer. Va a comprar esa finca que está ahí, se la va a comprar a la una, y va a levantar un altar y va a levantar una ofrenda de paz. Y cuando él se levanta y compra esa finca, no fue Natán ahí, mijo, fue otro, fue Gat, el profeta Gat. Y le dijo a David, compra esa finca, cómprasela a una y levanta una ofrenda ahí. Y cuando él compra la finca, que levanta la ofrenda, dice, entonces la muerte cesó y el ángel con la espada desenvainada se fue. Pero ese ángel no fue para el infierno, ese ángel fue para el cielo de donde venía. No fue Natán, mis hijos, porque Natán, yo te estoy hablando del profeta que le dice a David, compra esa finca de Araúna. Ese fue el profeta Gat. Entonces, tú me estás diciendo a mí que el brujo Balaam no maldijo al pueblo con su boca. El brujo le dio una idea y le dijo, tú le quieres ganar a ese pueblo, yo te voy a enseñar cómo se le gana a ese pueblo. Ese pueblo tú no lo puedes maldecir. No se puede. Ese pueblo, tú lo que vas a hacer es que tú le vas a poner las mujeres lindas esas. Y cuando las mujeres lindas se acuesten con los hombres, ya, tú no necesitas más maldición. Entonces, cuando se ejecuta el desvío del camino, entra Satán en escena. No es que Satán puede venir y que hacer lo que te dé la gana. No, señor. No, señor. No, señor. Satán es el que viene, es como por ejemplo Mateo 12, usted lo ha leído, Mateo 12, 24, dice, un reino dividido contra sí no prospera. Entonces, si una ley espiritual dice que un reino dividido contra sí no prospera, ¿por qué hay tantos problemas en las congregaciones? Por todo el chisme que hay, es un reino, es una unidad, es una casa, estos están divididos, fulano aquí, hablan, critican, murmuran, entonces ahí no se puede prosperar. Pero el diablo no está ahí porque el diablo es malo. El diablo está ahí porque necesita estar ahí, porque yo no te puedo prosperar en medio de tu división, porque yo estaría premiándote por cosas malas que tú haces. Y lo que voy a decir ahora es una locura muy grande. Todos los bloqueos que tiene es una área que Dios quiere trabajar. Tú no tienes dinero, no es que Dios es malo. Hay algo que tú no has entendido y tú te la pasas orando y reprendiendo, ayúdame, Señor. Es un detalle a resolver. Tú no tienes salud, es algo, es un aprendizaje en verdad. No, Dios no es malo, es un aprendizaje. Tú no tienes paz, es un juego trancado, es una situación. Ahí hay un ángel con permiso. Y como tú lo que has hecho orar y reprender, el ángel dice, yo no cojo esa. Cámbiame la situación que me metió aquí. Cuando tú aprendas la función del mal, que es el próximo tema, yo no prediqué hoy de la función del mal, no. Yo hablé de ingeniería del mal, porque ahora te voy a decir para qué fue que se inventó esto. ¿Cómo apareció en el Sinsun Aleph? El mal apareció en el Sinsun Aleph. Entonces, ahora sí podemos hablar en la próxima ocasión la función del mal. Porque ahora no podíamos hablar de función del mal. Ahora estamos hablando de la ingeniería del mal. ¿Para qué me tiene que pasar esto? ¿Para qué? ¿Qué es lo que hay que hacer con esto? Ya nada más con esto, quiero que te vayas a saber que tu guerra puede ser imaginaria. Satán tiene prohibido tocarte a ti o a los tuyos si no hay algo que enseñarte. No puede entrar a tu casa. Sácate eso. Dije, no, que él me destruyó el negocio. No, señora. Entonces tu Dios es un payaso, que Dios te da un negocio y el diablo te lo quita. Tu Dios es un barato, que él te da un matrimonio y el diablo te lo quita. No, señor. Si Satán está ahí, está por algo. Hay que descubrir qué hace ahí. Y el próximo mensaje mío es
la cuestión del mal es para que pueda descubrir por qué hay tanta situación que no cambia. La ingratitud es un permiso feo para que Satán opere en tu vida y en tu casa. La rebeldía, la mezquindad. Hay gente que el cielo le quiere dar provisión, pero tú no, tú eres muy mezquino. No podemos ponerte socio del cielo con tú quieres todo para ti. No, no. Hay que enseñarte bien cómo fluye la finanza de arriba hacia abajo para considerarte socio de nosotros. Así no. Pido que esta palabra quede incrustada en tu alma y que tú puedas sacar lo que te corresponde de ella, aplicarlo a tu vida y ser luz para los demás. ¿Ok? Voy a dar un minuto y medio más tomando una semilla, una sedacá, y nos vamos de aquí a tener nuestra cena de Shabbat. Muchas gracias de antemano por estas casi 600 personas conectadas. Les envío un abrazo grande. Gracias por sus ofrendas, por su sedacá, por su gratitud. Hay gente que son agradecidas. Dice, yo recibo una palabra de este hombre, una dirección. Ivana tiene ahí un montón de maneras, vía PayPal, Zelle, Cash App, un montón, transferencias, Western Union, en Dominicana, en el Banco Reserva. Yo pido al Creador que te dé 1,000,000 de veces más, que el mundo financiero se te abra y que a través de esta sedacá, esta ofrenda, esta finanza, se te destapen los sensores para crear finanzas. Se te destapen los sensores para crear finanzas, para avanzar, para prosperar. Porque si hay algo que te lo quiero decir y quiero que te vaya con eso, tu Dios es dueño del oro y de la plata. Tú eres imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Tú obligado tienes que administrar oro. Tú tienes que... Hey, si tú eres... ¿Cómo tú quieres que te llame? Hijo de Dios. Yo te puedo llamar hijo. ¿Qué quieres que te llame? Imagen y semejanza. Yo te puedo llamar imagen. ¿Cómo tú quieres que te diga cielo? Lo que tú quieras. Tú eres uno con la personificación de la prosperidad. Tú no puedes ser una chispa del Dios infinito, creador de toda la provisión existente, y estarte llevando quien no te trajo. Es una cuestión de percepción. Es decir, la despensa está aquí y tú estás aquí. Es cuestión de cómo entro, qué tengo que hacer, qué desbloqueo, cómo lo tomo. Pero te corresponde a ti. O sea, es tuyo en realidad. Por herencia es tuyo. Tú estás supuesto a administrar cosas grandes. Te corresponde, yo no quiero decir obligado, pero es casi obligado que te corresponde. Pero yo no le puedo dar mi carro a Jaciel, no, Jaciel no va a manejar mi carro, Jaciel tiene 13 años, prohibido. Tú necesitas crecer, tú necesitas aprender, y cuando tú me muestres tu licencia que yo vea del estado de la Florida, entonces tú vas a manejar mi carro. Así que Dios está haciendo contigo. No es que Dios no quiera darte, Dios tiene la fuente infinita abierta para ti. Y estos mensajes son estrategias divinas para abrir tu vasija y tu percepción y que tú puedas tener más, administrar más. Después de hoy, tú vas a administrar más. Hoy tú estás listo para administrar más, pero tienes que saber, porque ¿cómo tú puedes tener un Dios que tú crees que te lo viven quitando todo a cada rato? Que Dios, que el diablo se te levantó, que le quitó. No, así no podemos. Dios dice, no, yo no puedo bendecir a una gente así. No. Así que estas herramientas te van a ayudar a crecer. Muchas gracias por las ofrendas, por la sedacá, por el diezmo que dan algunos hijos. Alguna gente me vive diciendo todos los días que yo soy su padre, pero no diezma. Muchas gracias. Que el Creador te dé 1,000,000 de veces más. Que te dé 1,000,000 de veces más. Que se te pueda multiplicar en finanzas, en salud, en puertas abiertas. Que tú lo puedas ver en la prosperidad de tus hijos, en la universidad de tus hijos, en los negocios, en todo. Que tú lo puedas ver en todo abierto. ¿Ok? Oro para que tu finanza, el mundo financiero te sea revelado y a partir de hoy se te den herramientas de cómo operar para abrir el mundo de la salud, el mundo de la finanza, el mundo de la paz, el mundo de la alegría, el mundo de la provisión. Que se te den herramientas de cómo abrir eso. Herramientas. ¿Cómo abrir? ¿Cómo abrir? ¿Cómo abrir?
Así que recíbelo con mucho amor. Gracias de nuevo. Nos vemos en medio de la semana. Vamos a seguir con esto. Ahora viene la función. Hoy no era la función. Hoy era hablando un poco del mal para que vea. Para que se te saque de la cabeza que Dios está peleando con el diablo. No está peleando con el diablo. Yo tengo como 20 seminarios que he dado, que Ivana lo tiene disponible, pues alguien le quiere comprar. La ruptura de las vasijas, finanza y mística, sexo y mística, almas gemelas. Yo tengo ahí la reencarnación de las almas. Yo tengo un montón de seminarios, son más de 20. Ivana lo tiene disponible, te puedes comunicar con ella. Ella te lo pase llegar. Shalom, mi gente. Adiós a todos. Nos vemos pronto. Shalom, shalom. A ver cómo está. Dame relajar un ching a esta gente primero antes de irme. Espérate. Espérate. No te vayas. No me vaya, parcero. Espérese. Ah, está 1-1 ganando la estrella. Está bien. 1-1 ganando las estrellas en el sexto. Mi gente, cuídense. Shalom. Shalom a todos.